Hola, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Les doy la bienvenida a una nueva clase, clases online. También dar las gracias al Gobierno Regional y al Instituto Nacional de Deporte por esta nueva iniciativa de Talleres Online 2020. Tener en cuenta que nuestros ejercicios los podemos realizar dentro o fuera de nuestras casas, en cualquier espacio que ustedes tengan, sea grande o pequeño. También recomiendo poder usar ropa cómoda, zapatillas, buzo, polera, para así tener un mejor desarrollo de nuestro ejercicio. El objetivo de la clase de hoy será el desplazamiento. Desplazamiento frontal, lateral y de espalda. Los materiales para esta clase son los siguientes. Botellas, escobillón, zapatillas, papeles lustre, globos, peluches, recipiente, trozo de género. Ahora daremos inicio a la activación con un juego. ¿Ya? Ocuparemos los globos, igual que la clase anterior, los peluches y un recipiente o balde, lo que ustedes tengan en sus casas. ¿Ya? El ejercicio es el siguiente. Ejemplo, vamos a estar trotando, pasar trotando por alrededor de todos los globos, por donde ustedes quieran. Trotamos, vamos pasando por alrededor de todos los globos. No importa el orden de los globos, sino que por donde ustedes quieran. Llegan acá donde están los peluches, toma un peluche, lanza, vuelvo al trote suave y vamos por el siguiente, paso de nuevo, por donde ustedes quieran. Por cierto, vamos a pasar acá nomás, toma un peluche, lanzo, vuelvo al trote suave, vuelvo a pasar, recuerden, por donde ustedes quieran. Toma un peluche, lanzo, vuelvo al trote suave. Vuelvo a pasar, ahora paso por acá. Tomo un peluche, lanzo, vuelvo al trote suave. Recupero, tomo aire, sigo pasando. Tomo el peluche, lanzo, vuelvo al trote suave. Me recupero. Ahora le toca a mi compañera José. ¿Qué Josefa? Pasamos por alrededor de cualquiera de los globos, que tú quieras. Tomas un peluche y lo lanzas al recipiente oval. Vuelve al trote suave. Y acá recuperamos. ¿Listo? 1, 2, 3. Esto, pasamos por donde usted quiera. Muy bien. Toma un peluche al recipiente. Eso, y vuelve al trote suave. Muy bien. Acá tomamos respiración. Y vamos a hacer el ejercicio de nuevo. Eso, por los globos que tú quieras. Eso, muy bien. Toma un peluche. Lanza. Muy bien. Vuelve al trote suave. Recupera. Vamos por el, vamos siguiendo, eso, muy bien. Muy bien. Toma un peluche y lanza. Eso, muy bien, trote suave. Muy bien, recupera. Cuando esté lista, vuelve a hacer el ejercicio. Muy bien. Recuerda respirar por la nariz y botar por la boca. Eso, muy bien, vuelve a hacer trote suave. Queda el último. Vamos, recupera y pasamos. Eso, muy bien. El peluche y trote suave. Muy bien, recuperamos. Respiración. Estamos listos. Tenemos listo el ejercicio de activación. Un minuto de descanso. Lo hidratamos. Ya que tenemos listo la activación, descansamos un minuto, tomamos agüita. Vamos a hacer la elongación. Cruzamos las piernas, Josefa. Y voy abajo, contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio la pierna, cruzo la otra pierna ahora y voy abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba, suelta las piernas. Separamos. Ahí. Y voy abajo, cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Muy bien, arriba Josefa, suelta las piernas. Mira, brazo acá. Y eso, contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora estira el otro brazo, pasa por acá. Y eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suelta los brazos. Muy bien, Josefa. Daremos inicio al primer ejercicio de nuestro objetivo de la clase de hoy, que
solo desplazamiento. Haremos un desplazamiento lateral, ocuparemos las botellas, las zapatillas que tenemos aquí. El ejercicio es el siguiente, vamos a ir en forma lateral, pasando por detrás de las botellas, y vamos a formar un número o una letra con las zapatillas. Por ejemplo, en el primer ejercicio vamos a formar la letra A. Tomo una zapatilla, desplazamiento lateral, llego acá y comienzo a formar la letra A. Vuelvo al toque suave, tomo otra zapatilla, desplazamiento lateral y sigo formando la letra A. Voy al toque suave, tomo otra zapatilla, respiración, desplazamiento lateral, sigo armando la letra A, vuelvo al toque suave. Me recupero, tomo zapatilla, desplazamiento lateral, vamos formando la letra A, torce suave, recupero, desplazamiento lateral, vamos formando, ¿qué letra era? La letra A, torce suave, me recupero, tomo zapatilla, desplazamiento lateral, coloco zapatilla, forma el suave, tomo otra zapatilla, desplazamiento lateral, coloco zapatilla, vuelvo al suave, con la última zapatilla, recupero, tomo aire por la nariz, otro por la boca, desplazamiento lateral, y vamos por la última y formamos la letra A. Vuelvo al trote suave. Ahora le toca a mi compañera Josefa. ¿Viene Josefa? Pero tú vas a formar un número, que va a ser el número 1. ¿Bien? Ya. Lo vamos a hacer con un trote lateral. ¿Bien? Un desplazamiento lateral. Mira, siempre por detrás de las botellas. ¿Bien? Y después vamos a volver al trote suave. Entonces, tomamos una zapatilla y comenzamos. Entonces, eso, lateral, muy bien, y comenzamos a formar el número 1. Vuelve al trote suave, eso, tomo otra zapatilla, desplazamiento lateral, bien por detrás de la botella, eso, comenzamos a formar el número 1. Vuelve al trote suave, otra zapatilla, desplazamiento lateral, eso, muy bien, y sigue formando el número 1. Vuelve al trote suave, muy bien, Josefa. Desplazamiento lateral, eso, ahora acá esta botella, bien, y sigue formando el número 1. Muy bien, viene Oscar, otra zapatilla al trote suave, recupera, desplazamiento lateral, eso, a esta otra botella, muy bien, sigue formando el número 1, vuelve al trote suave, nos queda una zapatilla, desplazamiento lateral, eso, muy bien. La otra botella y vamos a terminar el número 1. Muy bien, Josefa. Vamos, trote suave. Eso. Muy bien. Ya que tenemos listo el primer ejercicio de nuestro objetivo, nos daremos un minuto de descanso para poder tomar agua. El segundo ejercicio de nuestro objetivo será el desplazamiento frontal. Ocuparemos el escobillón, el palo de escobillón o la escoba, o un palo que tenga usted en su casa, y la pelota de género que hemos estado trabajando durante toda esta semana. Comienzo a dar el ejemplo. Desplazamiento frontal, pega balón, vuelvo al trote suave, desplazamiento frontal, pega balón, golpe balón, trote suave, desplazamiento frontal, pega balón, pega, lo mismo. Acá, espera, bueno, subo aire, boto, recupero, voy a trabajar, espera balón, golpea, recupera, va el balón, espera, suave, recupera, va el balón, frontal, bueno,
desplazamiento frontal. Gira el balón. Desplazamiento frontal. Gira el balón. Desplazamiento frontal. Gira el balón. Recordar que cada estación o ejercicio de nuestro objetivo lo realizaremos por 2 minutos y 3 repeticiones. Ahora le toca a mi compañera Josefa realizar el desplazamiento frontal. ¿Listo, Josefa? Sí. Vamos, trabajemos. Frontal. Eso, toque suave. Muy bien, vuelve al toque suave. Recupera. Desplazamiento frontal. Muy bien, vuelve al toque suave. Recupera. Desplazamiento frontal. Golpe. Eso, muy bien. Toque suave. Desplazamiento frontal, recupera, muy bien, desplazamiento frontal, golpe al balón. Eso, muy bien, desplazamiento frontal, eso, golpe al balón. Eso, muy bien, sí, quedaste el tiempo a esperar, bien, desplazamiento frontal, golpe. Eso, muy bien. Muy bien, José. Ya que realizamos nuestro segundo ejercicio de nuestro objetivo, nos daremos un minuto de descanso para poder hidratarnos. Tercer ejercicio de desplazamiento, desplazamiento de espalda. Vamos a ocupar los peluches y una botella como un cuero de referencia. Comenzamos. Desplazamiento de espalda. Media vuelta, tomo cualquier peluche, desplazamiento de espalda. Media vuelta, desplazamiento de espalda. Un peluche, desplazamiento de espalda. Deja el peluche. Desplazamiento de espalda. Tomo un peluche. Recupero, desplazamiento de espalda. Deja un peluche. Media vuelta, recupera, desplazamiento de espalda. Toma el peluche, desplazamiento de espalda. Deja el peluche. Recupera, desplazamiento de espalda. Toma un peluche, desplazamiento de espalda. Deja acá, vamos por el último. Tomo aire por la nariz, bota por la boca. Desplazamiento de espalda. Toma un peluche, media vuelta, desplazamiento de espalda. Ahora le toca a mi compañera Josefa realizar el ejercicio de desplazamiento de espalda. Josefa, desplazamiento de espalda, lento, seguro. Voy a buscar un peluche. Desplazamiento de espalda para trasladarlo hasta acá. ¿Listo? Vamos. Media vuelta, comenzamos. Desplazamiento de espalda, eso, muy bien, seguro. Media vuelta, tomo un peluche. Desplazamiento de espalda de nuevo. Eso, muy bien, tranquila. Lo deja acá. En el piso. Media vuelta, desplazamiento de espalda de nuevo. Eso, muy bien. Media vuelta, toma el peluche. Desplazamiento de espalda. Eso, muy bien. Gira, lo deja acá. Recupera. Desplazamiento de espalda. Eso, muy bien. Toma el peluche. Desplazamiento de espalda. Muy bien. Acá se recupera. Media vuelta. Desplazamiento de espalda. Eso, muy bien. Toma el peluche. Muy bien. Acá, media vuelta, desplazamiento de espalda. Eso, muy bien. Media vuelta, desplazamiento de espalda. Eso, deja acá el peluche. Lo deja acá. Se recupera. Media vuelta, desplazamiento de espalda. Muy bien. Por el último, desplazamiento de espalda. Desplazamiento de espalda. Eso, muy bien. Lo deja acá. Muy bien, José. Realizado el tercer ejercicio de nuestro objetivo, nos daremos un minuto de descanso para poder hidratarnos. Ahora damos inicio al ejercicio de vuelta a la calma, donde ocuparemos papeles lustre, cartulina o papel de cualquier color. Lo vamos a pegar en el piso, diferentes colores, y vamos a estar moviéndolos, flotando alrededor de todos los colores. Vamos a dar indicación y vamos a tener que ir al color que yo les indique. Ejemplo. Estamos trotando, moviéndonos, podemos mover los brazos,
color, rojo, yo me voy al color. Bien, sigo trotando. Color, verde, yo me voy al color verde. Sigo trotando, miro, color, amarillo, acá está el amarillo, voy al amarillo. Sigo trotando, color, celeste, busco el color celeste, acá está el color celeste, me voy al color celeste. Bien, ahora le toca a mi compañera Josefa. ¿Bien, Josefa? A la una, a las dos y a las tres. Se mueve, muy bien, color, rojo. Eso, muy bien, Josefa. Sigue moviendo, brazo hacia adelante. Eso, color, verde. Muy bien. Ahora, Josefa, vamos a hacer payasito. Payasito, nos movemos, payasito. Muy bien. Color, amarillo. ¿Dónde está el color amarillo? Muy bien, Josefa. Sigue trotando suave por todos lados, trotando suave. Muy bien, color, celeste. ¿Dónde está el color celeste? Muy bien. Última, Josefa, lo seguimos moviendo. Color, rojo. Muy bien. Para terminar lo haremos con una elongación. Josefa, separamos las piernas, voy adelante y cargamos un poquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Ahora juntamos las piernas y vamos adelante a la punta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, Josefa. ¿Tenemos lista la vuelta a la calma? Nos damos un minuto de descanso para hidratarnos. Los materiales para la próxima clase: revista o diario, cajas de zapato, botellas, trozo de género, lana, balón, zapato, zapatilla, escobillón o escoba. Recomendaciones: los ejercicios los vamos a hacer en forma lenta y segura para poder tener un mejor resultado que los mismos ejercicios. También los invito y los motivo a poder realizar más de una vez esta clase de la semana. Espero les haya gustado mucho la clase de hoy junto a mi compañera Josefa. Nos esperamos a todos en la próxima clase. Cuídense mucho, quédense en casa.